semana nos vamos a ver miércoles, jueves y viernes. Díganme qué mejor forma para terminar este mes de mayo, porque ya tenemos que empezar a preparar el segundo semestre, ver cuáles son nuestras metas. A todo esto, mañana un tremendo concurso. Así que desde ya tienen que estar atentas a nuestro Instagram, @lomejordeti13cl, porque somos cada día una comunidad más grande. Maravilloso. Oye, una pregunta. Obviamente todas escuchamos del famoso colágeno. El colágeno es el responsable de que nuestra piel se vea finalmente más sana. Eso es lo que, así lo podemos resumir. Pero ¿por qué es tan importante y qué es lo que es? Lo vamos a conversar con la querida doctora Agustina Fernández. Además que tú la semana pasada tuviste cumpleaños. Así, gracias. Muy bien. ¿Lo pasaste bien? Muy bien. ¿Cuál fue la torta rica que comiste? Ah, de vainilla, dulce de leche, infaltable. Ah, dulce de leche, como una buena argentina. Oye, Agus, vamos al tema. A ver, yo sé que el colágeno es muy importante, lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué es el colágeno? ¿Cómo lo podemos describir? Afife, el colágeno es esta molécula tan importante en nuestra piel. Es la proteína que nos da el andamiaje. Hace que nuestra piel sea flexible. Por ejemplo, no tenemos una piel rígida. Permite nuestros movimientos. Entonces, es estas como los pilares que soportan la parte más superficial de la piel. Y es lo que nos da la firmeza, como decías, la elasticidad y esta tersura, o que la piel sea bien elástica. Agus, o sea, es tremendamente importante, pero ahí, como dice la gráfica, se empieza a perder desde los 20 años. ¿Por qué dura tan poco? Exacto. En verdad tenemos una reserva de colágeno, pero con el paso del tiempo se va perdiendo por distintos factores, como el envejecimiento, los alimentos ricos en azúcares, que destruyen... ¿También? Sí, porque... Eso no lo había escuchado nunca. Sí, estos van destruyendo la molécula del colágeno, hacen que no sea de tan buena calidad. Por eso unas dietas, cuando son muy exageradamente dulces, hacen que lo perdamos más rápido. Y el factor más importante es el daño solar. Si te fijas, generalmente lo que hace que se empiecen a ver las arrugas, que es cuando hay pérdida de colágeno, son las zonas que nos quedan más expuestas a la luz, al fotodaño, como la cara, las manos. O sea, lo del azúcar me llamó la atención, a ver si otro día podemos profundizar en eso. Doctora querida, pero ahí hay un collar de perla. ¿Por qué tenemos ese collar de perla hoy? Esto es así. El collar de perlas... Bueno, además que las perlas están de moda, eso. El collar de perlas, hagamos como que es la molécula de colágeno, que es esta todo estructura, el collar entero. Pero cada una de las perlas que lo componen son los péptidos, son los pequeños aminoácidos que van a formar el total del collar, del colágeno. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque estos péptidos son los que nos van a estimular, van a penetrar, tanto cuando lo consumimos vía oral, a las proteínas que contienen, van a formar el colágeno, o las cremas, contienen cada uno de estas perlitas. Y si uno incorpora estas perlitas, va a producir más colágeno en la piel. O sea, el colágeno por sí solo, digámoslo así, no se produce. Aparte de los péptidos, ¿es verdad que la vitamina C también tiene un rol muy importante? Así es, para que se produzca colágeno tiene que haber vitamina C. Entonces tenemos que incorporarla también en nuestra dieta o en las cremas, y eso ayuda a interviene en la formación del colágeno. Ah, qué bueno saberlo, porque uno no se lo imagina. Claro. A veces uno toma colágeno pensando que lo está haciendo bien. Pero en relación al uso tópico, al skincare, a la piel, bueno, acá tenemos la línea Leaf Active Collagen Specialist de Vichy, que es un bestseller a nivel mundial. Así es, esta crema tiene los péptidos de colágeno. ¿Por qué decíamos? Porque este collar, si quisiera entrar entero en la piel, no puede, porque es muy grande. Entonces, en cambio, esos péptidos, esas pequeñas perlitas, sí pueden ingresar. Porque es mentira si una crema te dicen que tiene colágeno. Eso te iba a preguntar. Nunca va a penetrar en la piel, porque es una molécula muy grande. Entonces nosotros tenemos que incorporar las pequeñas perlas. Y esto es lo que trae, los péptidos procolágeno, que van a estimular la piel, van a reducir este aspecto de las arrugas también, y contiene vitamina C, que es el que ayuda a producirlo. O sea, es la crema perfecta. Y en relación al contorno de los ojos, porque ahora también salió el contorno de ojos, que esta piel es tan finita, que es la que más se notan las arrugas, y este es ideal porque ayuda y está diseñado para el contorno de ojos. Es una zona que siempre necesitamos estimular nuestro colágeno. En términos de uso, ¿se usa mañana y tarde, después del serum, después de la limpieza? ¿Cuál es la recomendación ahí? Siempre después de la limpieza, hidratar la piel, y ahí
es donde entra la crema. Puede uno usar un serum previamente, uh-huh, que son los activos concentrados, y esta crema para sellar, además del fotoprotector. Eso te iba a decir, el fotoprotector. ¿Y en la noche también? En la noche, o sea, lo se mismo. Usa mañana, o sea, se puede y noche, usar digamos, mañana así. Y noche. Perfecto. Y también, ¿sabes que hay muchas mujeres que usan las cremas para los párpados, o sea, para el contorno solo en la noche? Eso es un error, ¿verdad? Exacto, se puede usar mañana y noche. Eso me lo han preguntado harto. Y va a dar mayor efecto. No, indiscutiblemente. Y si uno tiene una rutina con más pasos, da lo mismo. Siempre hay que incorporar limpieza, el... serum, contorno de ojos, crema humectante. Otra cosa importante, ¿a partir de qué edad se puede usar Collagen Specialist? Porque como decíamos que a partir de los 20 los empezamos a perder. Exacto, a partir de los 20, los 25 años, que es donde necesitamos empezar a recuperar la firmeza, el colágeno, porque después cuando llega la menopausia es más difícil estimularlo. Entonces tenemos todo ese periodo para producir mucho colágeno. Una cosa que preguntan siempre que hemos compartido estos temas con nuestra comunidad es si sirve de algo, ponte tú, dicen que los caldos de hueso, por ejemplo, tienen mucho colágeno. Exacto, porque ahí es donde está la proteína, es donde tiene... ¡Ah, sí! Exacto, entonces, es que el colágeno no solo lo tenemos en la piel, lo tenemos en los huesos, en los tendones, y ahí se concentra todo ese colágeno que lo vamos a digerir para que después... Son todos los ladrillos o las perlas para que nosotros produzcamos nuestro propio colágeno. O sea, en el fondo el colágeno es indispensable para todo el cuerpo, para el organismo. Para el funcionamiento, para la salud. Así es. No es solamente el tema de la piel, siendo la piel fundamental también. Y si queremos algo más, uh-huh, especial para la piel, tenemos los péptidos procolágenos que van a ir directamente a lo que queremos tratar. ¿Se puede usar también de forma preventiva de alguna manera? Así es. ¿Sí? Esto va a ayudar a que producir nuestro colágeno. Son los ladrillos o estas perlas para producir nuestro colágeno. Perfecto. Este es un tema que, bueno, ustedes siempre mandan preguntas y comentarios. Yo sé que nos interesa, así que, Agus, muchísimas gracias, doctora Fernández, porque siempre es importante aprender para el cuidado de nuestra piel. Un beso gigante, y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Oye, ¿se acuerdan que la semana pasada, creo que fue la antepasada, ya no me acuerdo, partimos con esta nueva sección, ¿A dónde estoy? Atrévete a contarnos tus secretos. Y nuestra súper invitada de hoy, una mujer que todos queremos muchísimo, le damos un aplauso y la bienvenida. Bienvenida, Gisela Gallardo. Hola. Muy sale. ¿Cómo estás, Gisela? Tan linda. Bien. Oh. Te agradezco tanto haber aceptado la invitación de acompañarnos hoy. Gracias. Porque este espacio que construimos tiene que ver con acercarnos a todas las mujeres que nos ven, conocer experiencia. De alguna manera potenciar nuestra autoestima, empoderarnos. Contar tips. Ayudarnos. Ya, tú me diste el pie, porque empecemos. Sí. Primero que todo, a ver, atrévete a contarnos tus secretos. ¿Cuál es el secreto que quiere compartir Gisela con nosotros? Es que sabes que me estaba cortando, sí. Bueno, el primero es que es súper importante. Yo odio los abdominales. Nunca he hecho en mi vida. No. Nunca. Y de verdad que me ha servido mucho porque cuando yo era chiquitita, una tía me dijo que... como es un músculo, que siempre uno tiene que estar así como con la guata adentro. ¿En serio? Te lo juro. Y yo cada embarazo terminaba, nacía mis pollitos y te juro que me bajaba mucho la guata y tengo como marcado. Ah, porque tenías la costumbre de estar así. De estar como así todo el rato. Sí. Y te acostumbraste y a hablar así. Sí, todo el rato, no sé. Bueno, ese es un tip y me ha ayudado. Yo le he dicho a mi niñita, no me han pescado, o sea, el tip pero de la Gisela ya, sentarse recta y tratar de hundir la guatita. Todo el rato. Ya. Bueno, yo creo, no sé, pero yo creo que eso también ayuda al músculo y me imagino, no sé, para la postura corporal, la columna. Puede ser, ¿o no? Puede ser, pero me lo dio una tía y la verdad es que porque ahora tiene 70 y tantos años, estupenda. Y de chica me acuerdo que me decía, la guata adentro. ¡Qué y buena! Así, no puedo hablar. ¡Qué o sea, buena! No, oye, Gisela, bueno, de alguna manera lo que yo decía al principio, nosotros también queremos empoderarnos, ayudarnos a tener nuestra autoestima arriba, a pesar de los problemas y las preocupaciones que tenemos todas las mujeres. Y uno te ve a ti, y por eso te agradezco tanto que hayas venido, te ve regia, resuelta, empoderada, pero inteligente, tremendamente inteligente. Y uno dice, a ver, uno igual tiene sus problemas, preocupaciones, sus tristezas, hemos tenido trancas, por decirlo así. ¿Qué no, nos puedes todo. Contar respecto de eso? A ver, yo creo que a mí me ha servido que soy una persona súper positiva. Sí. No sé, por ejemplo, cuando me separé y coincidió con la enfermedad de mi papá, no hubo un día en que me quedé acostada llorando. No porque no quisiera,
Era por un tema de que creo que uno tiene que darse la fuerza, uno tiene que... Y fuiste capaz, ¿eh? Fui capaz, sí, te juro. Hoy día miro hacia atrás y digo, nunca, nunca, ni un día mis niños me vieron así. Obviamente que lloraba, sola, sufría sola, pero no al frente de nadie. Y al otro día me levantaba y así ya, la vida sigue, hay que darle, tengo que estar con mi papá, tengo que apoyarlo en este proceso, tengo que estar con mis niños que lo están pasando mal. Como que soy muy empática en ponerme en el lugar de las otras personas, postergándome, por así decirlo, pero me ha servido mucho para levantarme de muchas cosas. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y todo el mundo, todos tenemos problemas, todos tenemos, como que piensan que uno no tiene problemas ni nada, que tiene todo asegurado y ahora, no es así. Tú dijiste ahí cuando me separé y cuando estuvo tu papito enfermo, que ahí lo compartimos contigo de alguna manera, y tú me contaste que mucha gente te pide consejos para cuando uno se separa. Que, bueno, una lata, pero claro, mucha gente se separa. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a la gente cuando te preguntan? Es que te juro que me siento ante el Rumpi o este Corazón es Service, así se llama. Ay, como esos programas antiguos, ¿se acuerdan? Sí. No, pero sí, claro. De nuestra época. Me siento como eso y de verdad que no me siento capacitada como para aconsejarla. Pero les digo, lo único que les digo siempre, mente ocupada no extraña a nadie. En todo sentido... En todo sentido de relaciones. Y que nadie va a llegar a levantarte. Entonces, uno tiene que llegar y jugar y no sé, y buscar algo y salir adelante. Si no hay dolor que dure para siempre. Las mujeres, como, ¿cómo lo haces? Y yo también, uno trata de mostrar también al mundo como que uno está bien, aunque por dentro es pero sufriendo, pero creo que es más difícil salir si uno se muestra así. Ahora, es bonito eso que tú dijiste, mente ocupada no extraña a nadie. Uh-huh. Seguramente hay muchas amigas que están viendo el programa, que tienen un problema en este momento, que tienen una pena. Hoy tenemos problemas económicos, emocionales, de tantos tipos distintos. Sí, enfermedades. La familia, de salud, desgraciadamente también, que eso es muy común también hoy. ¿Cuál es tu consejo, así como que quisieras compartir con nuestra comunidad en este minuto? Ay, a ver... creo que para la sanidad mental y también emocional, de cuerpo y todo, creo que hoy día tenemos las herramientas aquí. Sí. Uno puede meterse, uno puede meterse, descargar una aplicación, meterse a ver un video. Hay mucha gente, muchos deportistas que no sé, a través de plataforma, hacen ejercicio. Creo que es muy enriquecedor el tema de dedicarse a uno una hora al día, media hora, yoga, bueno, lo que sea, deporte, lo que sea, te juro. O así, aprender a hacer un curso, porque cualquier a mí te gusta mucho, me dijiste, aprender de distintas cosas. Siempre. Sí. Cualquier cosa para distraer la mente. Todos yo creo que estamos pasándolo muy mal. Después del COVID como que... Sí. No hay... Como que quedamos más estresados. Siempre. Sí. Todos tenemos problemas. Por eso también es lindo que tú puedas compartir esa experiencia, porque te insisto, uno ve una persona regia, resuelta, pensando que... Y la verdad no es así. Yo creo que no existe nadie que no tenga problemas, dolores, penas. Obviamente, sufro por mi papá. Tengo problemas con mis niños, obviamente, de discusiones. Es difícil el tema de la crianza con adolescentes ahora. Muy difícil. Temas de muchos tipos, como cualquier persona, pero creo que va en la actitud de uno, cómo se los toma. Totalmente. Y cómo los va afrontando. 100% nada actitud. Más. Qué rico sería poder tener mucho más tiempo para compartir, pero quiero que antes de terminar nos cuentes algún proyecto, alguna noticia, alguna novedad que tengas para... Estoy escribiendo para mi libro. ¡Ah! No me había contado. ¿Cómo se dice? Cualquier coincidencia con la realidad es mera... ¿Cómo es el dicho ese? Que alguien me lo sabe. Cualquier... No es... Mera coincidencia. ¿Cómo es? ¿Nadie se lo sabe? Pareció con la realidad. Es mera coincidencia. Voy a dejar eso nomás. No, es una novela. ¿Pero basada un poco en tu propia vida o muy ficcionada o
la vida ficcional. Mitad y mitad. Ay, qué bueno, qué buena noticia. Sí. ¿Cuándo lo vamos a publicar? Nos tienes que invitar o venir a mostrarlo acá. Voy a venir a mostrarlo acá. Prometido. Primer programa voy a venir para acá. Oye, qué lindo. No, me lo tienes que prometer. Pero yo no quiero que te vayas así. Yo quiero que te vayas con este conjunto de estrellitas de Brenda Méndez, que es una gran diseñadora de joyas. Espero que estas estrellas te acompañen, te iluminen y te sigan dando esa energía linda que tienes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por haberme acompañado a nosotros y a nuestra linda comunidad. Vamos a corte así, cortito y volvemos en cinco segundos, cinco. No se vayan. Estamos de vuelta con toda esta energía, qué rico, ya les dije, esta semana nos vemos miércoles, jueves y viernes, así que vamos con todo y no se olviden que mañana un gran concurso en nuestro Instagram, @lomejordeti13cl. Pero una pregunta, ¿sienten que nos cuesta dormir, que a veces tenemos insomnio, como que es recurrente ahora el tema de la complicación de a veces del sueño? Vamos a ahondar en eso y qué rico que vamos a tocar este tema con una gran profesional como es la doctora Evelyn Benavides, neuróloga, especialista en medicina del sueño de Clínica Las Condes. Además nos acompaña Victoria Vilches, coordinadora de la marca Nosotras. Qué rico poderlas tener. Un besito desde aquí para los dos, para las dos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, gracias por estar acá. Doctora, partamos con el tema del insomnio, que es una palabra que uno escucha mucho, pero probablemente la definición no la tenemos clara. ¿Qué es el insomnio? Bueno, el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche o despertar antes que el despertador, pero no por una situación puntual, es algo que se prolonga en el tiempo, que por lo menos dura un mes, tres veces por semana, para que sea en realidad una condición que requiere algún estudio. Perfecto, ya no es que una noche dormí mal y tengo insomnio. ¿Y cuáles son las principales causas? Ahí tenemos ahí una gráfica también de apoyo, pero cuéntenos usted. Bueno, las principales causas del insomnio tienen que ver primero con la genética. Hay familias que duermen poco y mal. ¿En serio la genética? Sí. Pero en el caso de nosotros, las mujeres tenemos un problema respecto al insomnio porque tenemos 5 veces más insomnio que los hombres. ¿5 veces más? ¿Y por qué? Eso se debe a los distintos cambios hormonales a los que estamos expuestas durante la vida. ¿Ya? Y esto empieza en general en la adolescencia y se mantiene durante la vida hasta ya después cuando envejecemos. Pero somos más insomnes que los hombres en general. Es una consulta muy frecuente, de hecho es de las consultas más frecuentes de la medicina general, la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche. ¿Y usted siente que en estos últimos años, sobre todo post pandemia, se ha intensificado esa condición? Sí, también más que intensificado le hemos puesto más ojo, hemos sido más cautelosos con nuestra salud, nos dimos cuenta que cuidarnos era tan importante porque era lo que nos podía mantener funcionando, sobre todo cuando fue la pandemia y no teníamos muchas herramientas, el autocuidado era muy importante y en eso tuvimos que mejorar hábitos, tuvimos que evitar las pantallas en la noche. Mira, ahí tenemos también una gráfica, doctora, pero usted nos cuenta. Tuvimos que disminuir el consumo de alcohol en la noche, cosa que fue bastante difícil en la pandemia. Los happy hour online y todo eso que se empezó a poner de moda. Había pocas pastillas para dormir, había pocas consultas médicas y la gente empezó a tomar alcohol como una forma de dormir mejor, lo cual es contraproducente porque el alcohol produce una mala calidad de sueño. El mismo tema de la actividad física, hacer actividad física temprano en la mañana es súper relevante, el poder dormir sin pantallas. ¿En la mañana? Mientras más temprano, mejor y con luz de día. ¿En la noche puede ser contraproducente el ejercicio? Sí, porque puede hacer que el cerebro como que se encienda y se ponga en un modo de día y eso haga que nuestra calidad de sueño sea más mala. Qué bueno saber. Entonces hay que ordenarse. Doctora, se habla mucho de que la melatonina sirve para conciliar el sueño, ¿es verdad? Sí, ¿ayuda? La melatonina todos la producimos. Tenemos un lugar en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático que produce melatonina y que le dice al cerebro cuando estamos de día y cuando estamos de noche. Entonces pero a veces va disminuyendo por distintos factores, estrés, malos hábitos de sueño, el envejecimiento, va disminuyendo la producción de esta sustancia. Qué bueno este tema. Entiendo, corríjame usted y tú también, Victoria, hay estudios que señalan que durante nuestro periodo, durante la menstruación, también se acentúa o se da muchísimo el tema del insomnio. ¿Es así? Sí, aumenta en un grupo importante de mujeres, aumenta el insomnio
porque cambian las hormonas en forma cíclica, digamos, y en los días previos a la menstruación o los días de la menstruación tenemos menos hormonas del estrógeno que nos producen dormir bien, entonces dormimos más mal, con una estructura del sueño más mala también. Victoria, pero además ustedes como una marca líder en esta compañía que necesitamos en esos días de cada mujer, han estudiado bastante este fenómeno y han desarrollado distintas formas y productos para acompañarnos en esos días, ¿verdad? Exactamente, Fife. Mira, nosotros como marca también quisimos investigar esto del sueño en las mujeres y, bueno, descubrimos que entre los estudios que hicimos que el 89% de las mujeres ha sufrido accidentes en la noche. Por 89. 89 cuando están con la menstruación. O sea, casi y toda. El 59% de las mujeres se levanta en la noche a cambiarse la toalla. Más de la mitad. O sea, imagínate. Eso porque no están con la toalla adecuada probablemente. No pueden dormir tranquila porque están con el miedo a mancharse. Y ustedes desarrollaron un producto especialmente pensando en la noche. La tenemos acá. Explícanos tú, porque tiene mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología. Uh-huh. Mira, nosotras en nuestro portafolio de todas nuestras toallas nocturnas, aplicamos una nueva tecnología que llegó al mercado. Permiso, les quiero mostrar. Sí, dale, está en tu casa aquí. Estamos entre nosotras. Las toallas Buenas Noches de Nosotras tienen una nueva tecnología que tiene distintos atributos para que podamos dormir tranquilas. Uh-huh. Los atributos más importantes es que es una toalla que es más ancha atrás, ¿ya? Uh-huh. Perfecto. Es una toalla que mide 32 centímetros. Yo no sé si ustedes sabían, pero una toalla normal mide 24 centímetros. Ah, nosotros tenemos la toalla nocturna de 32 centímetros. Es una de las más largas del mercado. Anatómicamente estudiado por ustedes. Exactamente. Y bueno, también tiene tres zonas que ayudan a la rápida absorción del flujo. Y bueno, tiene las alitas asimétricas, que es la única toalla en el mercado que tiene alitas asimétricas para que no se peguen en el calzón. Todo esto, bueno, para que podamos dormir tranquilas, sin miedo a mancharnos, para que no tengamos que poner el despertador a la mitad de la noche para cambiarnos la toalla y podamos pasar noches sin insomnio. Es que eso te iba a decir, que además la tecnología permite que la absorción sea perfecta para toda la noche, o sea, todas las horas que uno duerme. Entonces, me imagino, o sea, es así, porque lo hemos vivido todas, nos da seguridad y tal como estás diciendo tú, nos da como seguridad para conciliar el sueño bien. Exactamente. Además que se ve muy, que la tecnología, tú me contaste, hace que sea muy suave. Claro, mira, tenemos distintos tipos de tela, ya, que tenemos ahora nuestra nueva toalla, que es la extra suave, ya, pero tenemos tela malla, tenemos tela ultra delgada, tenemos la tela sensitive, que es para pieles sensibles, tenemos ahí toda la variedad de productos, o sea, para el gusto de todas. Y la nocturna es esta, las otras están pensadas para el día o para distintas intensidades de flujo también. Son para distinta comodidad, o sea, hay mujeres que les gusta la tela malla porque quieren que la toalla absorba más rápido, hay otras que les gustan las ultra delgadas porque quieren que no se les note. Ah, eso es bueno, la malla absorbe más rápido, no sabía eso. Absorbe más rápido. Absorbe la misma cantidad de flujo, pero la malla absorbe más rápido. Qué bueno haber tocado este tema porque de pronto a veces no se pone sobre la mesa, de pronto uno lo ve como un tema tabú, menos en la televisión, por ahí lo tocamos. Doctora, creo que ha sido un lujo de verdad tenerla acá, le agradezco mucho, sé que bloqueó su agenda y vino especialmente, así que muchas gracias a ti. Vicky, vayan a nosotras.cl porque además hay mucha información, tienen un blog ahí en la web muy entretenido, así que un aplauso. Y bueno, nosotras nos vemos mañana y tienen que estar atentas porque mañana se viene un